Hernán Darío Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. En la capital del país, gerente de Emserpa, Leonardo Talla, analiza junto a su familia si continúa o no en la gerencia de esta entidad. También se conoció la solicitud de renuncia de algunos trabajadores. El gerente de la empresa Servicios Públicos Arauca Emserpa, José Leonardo Talla Rodríguez, analiza con su familia si continúa en la empresa como gerente. Estamos ya analizándolo con mi familia, determinando pues todos los factores que de pronto pudimos enterarnos dentro de este proceso tan largo y tedioso. Y pues vamos a tomar unas decisiones pues en los próximos días, todavía no hemos decidido. El gerente titular de Emserpa, luego de su liberación, solicitó algunas renuncias de algunos funcionarios. Bueno, la verdad es que eso es un procedimiento interno y no voy a hablar sobre el tema. Atalla Rodríguez se abstuvo de contestar algunas preguntas porque aún no había hecho sus declaraciones ante las autoridades. Bueno, básicamente la primera parte de su pregunta, todavía no he rendido una indagatoria, no he ido a entrevistarme con el equipo de investigación del CTI o de la Fiscalía, entonces me voy a abstener de respondérsela. El trato por parte de la guerrilla del ELN fue normal y que nunca recibió maltrato. El trato con ellos fue un trato normal. La verdad, pues obviamente, uno, pues digo normal dentro de una situación de secuestro, ¿no? Porque pues usted no tiene su libertad ni siquiera para ir al baño. Usted no tiene su libertad para ir, para comer. Entonces, pues obviamente era una situación en que pues uno solicitaba el permiso para poder hacer cosas que son propias y particulares de cada persona. El padre de Leonardo Talla afirmó que desconocía las amenazas por parte del ELN. Bueno, eso están pendientes mucha información, ¿no? Que toca cruzarla, yo todavía no he podido hablar con él, y pues obviamente todo eso se va a llegar y a analizar sobre qué fue en realidad, qué pasó y cómo pasó. La guerrilla del ELN siempre lo mantuvo en territorio colombiano. Yo siempre estuve en territorio colombiano, estuve pues en la parte donde me liberaron, más que todo se anduvo por esa zona. Cuando regrese de la capital del país, se conocerá si Leonardo Atalla sigue o no en la gerencia de Emserpa.